Coronilla de la Divina Misericordia. Sábado 3 de la tarde, hora de la infinita misericordia. Hoy nuestra iglesia celebra una gran fiesta, la fiesta de Pentecostés. Por eso esta tarde te quiero invitar para que juntos clamemos por el Espíritu Santo de Dios, para que tú y yo hoy clamemos e invitemos el fuego, la fuerza, el viento, la brisa, el amor, la paz, la paciencia, el dominio propio, tantos regalos que tiene el Espíritu Santo para nosotros. En esta tarde te quiero invitar para que cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que te iluminaste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir y gustar según tu Espíritu, para que podamos gozar de tu divina consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Extiende un poco tus manos allí donde te encuentras y háblale al Espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios, esta tarde quiero que vengas a mi vida. Espíritu Santo de Dios, esta tarde quiero que se renueven muchas cosas en mí, pero también quiero especialmente que sean renovadas muchas cosas en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en mi ciudad. Háblale al Espíritu Santo de tu necesidad. Ven Espíritu Santo de Dios y muévete hoy. Que sea tu ardor, que sea tanto amor por nosotros hoy, Espíritu, que simplemente no tengamos otra opción que salir a dar lo mismo, amor. Ven Espíritu Santo de Dios en esta hora de la divina misericordia. Hoy necesitamos de tu presencia. Hoy necesitamos de ese amor verdadero. Hoy necesitamos, Espíritu Santo, de esos dones preciosos para hacer de esta sociedad una sociedad diferente. Esta tarde, Señor, te presentamos todas las familias que hasta ahora se conectan. Cada petición que en estos momentos empieza a salir en nuestro chat, cada dolor, cada angustia, cada persona que hoy clama con fuerza y con fuego por el Espíritu Santo, cada persona que desconoce tu poder, Señor, y que tal vez hoy se encuentran alejados de ti, te los presentamos. Señor, queremos una iglesia renovada, queremos una iglesia santa, queremos una iglesia unida, pero para eso necesitamos que hoy especialmente derrames tu fuego en el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Esta tarde, Señor, nos reunimos como hermanos en fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amado Hijo Jesús,
para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Esta tarde es una tarde especial. Por eso quiero invitarte a algo simple. Abandónate. Suelta tus brazos. Mira, al frente nuestro está el que pagó por nosotros. Está aquel que persiguieron, que escupieron, que burlaron. Y Él nos dice hoy: abandónate en mí. Sabes, mientras oraba previo a ese encuentro de oración, entendía que hoy la sociedad necesita muchísimo del Espíritu Santo. Y por una razón única. Y es que el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Es la plenitud del amor. Cuando afuera vemos caos, cuando afuera escuchamos guerras, cuando afuera nos discutimos, nos peleamos, nos agredimos, lo único que tú y yo demostramos es que el Espíritu Santo no está ni en ti ni en mí.
Porque el Espíritu Santo trae amor. ¿Se te ha desgastado el amor en tu pareja? Cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, lléname de ti. Espíritu Santo, ayúdame a entender. Espíritu Santo, guíame. Mientras en el mundo las armas son las que hacen bulla, el Espíritu Santo va silencioso y camina sobre nosotros y nos junge. Pero tú y yo lo dejamos pasar. Por eso esta tarde es importante que lo reconozcamos. No sé si tengas a alguien especial por el quien debas orar hoy. Un hijo, un hermano, tu jefe, tu empresa. Levanta las manos allí, imagínalo, imagínalos, piensa en ellos y dile: Espíritu Santo, esta es mi necesidad, esta es mi familia, este es mi corazón, estos son mis miedos, y hoy te los quiero entregar a ti para que pases sanando, para que pases tocando, para que simplemente tú me guíes, porque tú eres luz. Tal vez puedas experimentar una lluvia suave. Sí, así actúa el Espíritu de Dios. No es una lluvia fuerte, porque la lluvia fuerte hace daño. El Espíritu Santo viene a tu vida hoy como una llovizna y simplemente te remoja tu vida, y allí cae lo necesario para que tú recibas ese alimento. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo. Gracias porque hoy siento ternura cuando tú me arrullas en tus brazos. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy vuelvo a ser como un niño y dejo que tú me guíes. Gracias, Espíritu Santo, porque tú empiezas a renovar y a restaurar mi camino. Hoy, especialmente, Espíritu Santo de Dios, te entregamos a Colombia, el futuro de las elecciones, nuestros países latinoamericanos, Estados Unidos, Europa, tantas necesidades que hay. Pasa hoy, Espíritu de Dios. Pasa y deja tu huella. Pasa y deja tu aroma. Pasa y deja tu paz. Pasa, Espíritu Santo de Dios. Pasa, Espíritu Santo de Dios. Sigue dejando esa leve llovizna sobre nosotros. Que hoy, Espíritu Santo, florezcamos, porque tú hoy nos dejas tu fuerza, tu amor, y sobre todo nos dejas esa estela de luz para seguirte aquí frente al sagrario, como lo hacíamos hace 8 días. Quedamos todas las familias que estamos unidas en esta oración. Por eso ahora te pido que mires al sagrario y dejes allí, en esa cárcel hermosa, donde está nuestro amado, donde palpita el corazón de Jesús, dejes a tu familia. Háblale a Jesús,
en este último minuto de tu familia, de tu necesidad, de esa enfermedad, de ese dolor, de tantas cosas que nos agobian. Te regalo este último minuto frente a Él para que sean tus palabras. Y hoy te decimos, Señor, gracias. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, encomendamos a estas personas conectadas hoy, las que se conectarán más tarde, nuestras familias, nuestra sociedad, el mundo en general, y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.